Para comprender un poco lo que vamos a hacer aquí, estas son las pruebas regionales. Le voy a pedir almacén de equipos para que la gente vea los almacenes de equipos que se van a auditar. Estas son pruebas regionales. Ponemos otros, son varios. Entonces, el número 6, pruebas de voto, que la Junta Central Electoral suministra en su página. Son al menos 4 momentos determinados donde queda evidenciado cuáles son los equipos que se utilizan y cómo están almacenados. Hay una auditoría forense a ese proceso y es lo que haremos ahora. Hemos convocado aquí a José Fernando Reyes, que es auditor de sistemas, consultor, es un profesional especializado. Esta es un área muy especializada, obviamente, aunque todos los dominicanos y dominicanas por estos días parezcan que sepan de auditoría forense, ellos son los que saben. También hemos invitado a William Falcón, auditor de sistemas, consultor en tecnología de información. Ambos han trabajado con instituciones nacionales y extranjeras. Es gente muy respetada en su área. Cuando estuve preguntando quiénes saben en el país de esto, me hablaron de ellos dos. Y me siento muy honrada de que ambos hayan admitido esta invitación. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Pareciera que todos sabemos que es una auditoría forense, los dominicanos y dominicanas, sí. La gente busca en Google, pero me gustaría que fueran ustedes. Yo no quiero hacer demasiadas preguntas, ustedes saben las que se hace la gente. Han visto ese proceso, su opinión es técnica, no es política, no, para nada. Pero sí que nos digan. Tenemos estas dudas y le voy a dejar a ambos hablar. Primero, ¿qué es una auditoría forense? Lo más cercano forense que conocemos es un muerto. Exacto. Es realmente a un muerto, a un proceso muerto. ¿Qué garantías hay de que eso no se truquea? Porque a los muertos usted lo matan de una cosa y lo maquillan con otra. ¿Se puede truquear? ¿Cuánto tiempo dura un proceso de esa naturaleza? Quisiera comenzar con usted, comenzamos y después. Ok. Bueno, el proceso de auditoría forense, y forense es un término utilizado justamente para decir que es post-mortem, o sea, luego de que algo ha sucedido. En este caso se especializa en temas de sistemas de información. Y lo que trata el proceso de auditoría forense es de ver qué pudo haber sucedido durante el transcurso de un proceso específico. Antes que todo, igual que en los procesos de auditoría de forenses, procesos normales, se debe asegurar la escena. En este caso, los equipos que usted mencionaba, que van a ser auditados, deben asegurarse. Y la idea de asegurarse es todo un proceso cuidadoso, meticuloso, de colocar la información de estos equipos en lo que se llama una bóveda. Esta bóveda es independiente de los equipos, se captura toda la información de los equipos y se lleva a un ambiente seguro. Sobre ese ambiente seguro, en el que por definición no pueden hacerse modificaciones, entonces se comienza a trabajar. Ahora bien, antes de llevar a cabo el tema de la auditoría forense, debe quedar explícito qué componentes son los que se van a revisar. En un sistema tenemos varias, en un ambiente de información tenemos varios componentes. Podemos tener el componente de la aplicación, que no es más que el sistema donde se recogen los votos y se, en este caso. Tenemos la base de datos, que no es más que donde reside toda la información que fue generada producto del proceso. Tenemos también lo que llamamos los sistemas operativos en términos de tecnología, que no es más el ambiente donde están corriendo las aplicaciones y esas bases de datos. Toda esa información debe ser asegurada y de manera tal que no pueda ser violentada para que tenga validez luego de los informes. Más adelante le explicaremos un poquito del proceso y William quizás Falcón, puede. Me gustaría que usted le explicara. Imagínese, sí, que es a una señora que no sabe nada de toda, sí, esa cosa, de forma sencilla. Bueno, en el término de lo que es la informática, el término forense es relativamente nuevo, porque la parte de forense viene de muy atrás, cuando hablamos de crímenes y forense, vamos a decir, financiero. Pero nadie implementa un sistema para usarlo en una investigación forense. Lo importante aquí es que los sistemas deben estar preparados para ser auditables, tanto en el transcurso de la operación como después que ocurre un evento. Y
en estos procesos, de, vamos a llamar, que no son comunes, resulta que se trabaja mucho tiempo antes en un sistema para que en un solo día ese sistema va a estar en producción. Esa es la diferencia de un sistema normal que opera en las entidades, en cualquier empresa o en cualquier entidad, ¿no? Entonces, ese tema de estar en el escarnio público, porque desde que se inicia el proceso, que dicen que van a hacer unas elecciones, vamos a decir, electrónicas, de una vez empiezan a poner en tela de juicio el proceso como tal. Entonces, las entidades tienen que prepararse porque realmente la transparencia es lo más importante en este punto. ¿Por qué? Porque yo tengo que desde un principio, desde que comencé a hacer la implementación, a demostrar que mi sistema va a poder soportar toda esa parte, que incluso el fraude estaba cantado desde mucho antes. Entonces, si es así, entonces vamos a tener, yo como empresario o como personal de la entidad, tengo que estar preparado porque apenas termine el proceso me van a cuestionar. Entonces, yo lo que quiero saber, tenemos un proceso que se ha realizado en todo el país, sí, de gran envergadura, porque estamos hablando de un proceso nacional. Se va a contratar una compañía. Cuando se contrata esa compañía, los técnicos que estaban ahí tienen que darle explicaciones a los que llegan. Primero, los técnicos que estaban en el proceso deben dar las explicaciones de qué estuvo involucrado en todo el sistema. Léase, los equipos, cómo funcionaba, de qué manera funcionaba la transmisión de la información, cómo se capturaba, qué esquema de seguridad contaban esos equipos. Digamos, toda la logística del sistema. ¿Por qué? ¿Se trabaja coordinadamente? Sí, coordinadamente obviamente con los que trabajan, pero, digamos, eso es para brindar un entendimiento a la persona que va a realizar el ejercicio forense. Se determina el alcance, dónde se va a revisar, qué equipos se van a revisar. Una vez eso se lleva a cabo, entonces se procede a recoger la información, en este caso se llama imágenes, de la información que contienen los equipos que serán revisados. Esto no es más que tomar una foto de qué tiene ese sistema. Diríamos que pudiera haber un problema porque esa foto, digamos, es la del día de hoy. Pero los sistemas de información vienen prediseñados para registrar una serie de informaciones sobre lo que ocurre con los componentes que se encuentran en esto. Esto se llaman rastros de auditoría específicamente. Entonces, en esa imagen se podrán identificar los rastros de auditoría para determinar algunos tipos de actividades que se realizó dentro del sistema. Eso por una parte, porque el sistema se ve, la auditoría va a enfocarse desde varios puntos. Uno va a ser desde el tema de actividad que sucedió dentro de esos equipos y otro de información que actualmente reside. Hay un ejercicio en la parte de información que no es más que el perfilamiento de la información. Ese tipo de informaciones que pudieran ser desviadas de un comportamiento normal se van a revisar dentro de la base de datos. Esa información tiene que estar sustentada por un tema de evidencias luego verificables. Es decir, la auditoría forense no solamente será electrónica, sino que habrán esquemas de validación de esa información que producto del ejercicio de perfilamiento, de análisis de todos los datos, pueda surgir. Hay una cosa que preocupa, ¿es segura la auditoría forense? ¿Nos podrán truquear? Porque, sí, porque ustedes saben cómo aquí todo es truco, sí. Vivimos del truco. Entonces, a los muertos, alguien mata a uno, le dio un balazo y va y le pone una cosa y que parezca que fue que él se suicidó. Entonces, cuénteme usted. Sí, ahí el tema es que la diferencia es que cuando alguien lo manipula una evidencia de ese tipo, vamos a decir de un cadáver o algo así, es físico. En el tema de la informática, el no es tangible lo que vas a auditar, por lo tanto, el rastro es mucho más difícil de seguir. Trazas electrónicas que deben estar disponibles. Y en el caso de los sistemas, naturalmente o no naturalmente, recomendablemente deberían tener el registro de todas las actividades que ejecutan. Hay un registro que queda. No siempre es así, o mejor dicho, no siempre están disponibles para el auditor forense ese tipo de evidencia de qué fue lo que sucedió en el sistema en los últimos días,
transacción por transacción. Entonces también depende mucho de los permisos que tengan las personas que administraban eso, de tal manera que yo pueda, vamos a decir, ocultar rastros dentro de esa investigación. Entonces, el que sea exitosa o que puedas, vamos a decir, preservar la información, va a depender de lo inmediato que tú puedas intervenir en el proceso. Eso mientras más tiempo pasa, más riesgos. Más riesgos hay de que la sea contaminada, de que la evidencia... Ah, igual que la muerte. Exactamente. Sí, exactamente. Hay un crimen, tiene que ser la primera 48 horas. Hay algo muy importante también con el tema de los rastros de auditoría. Los rastros de auditoría, como vienen configurados o establecidos por los diseños y especificaciones, registran una serie de información estándar, pero no es toda la información, no es la historia de todo lo que ha pasado, sino más bien qué tipo de actividades específicas se hicieron. Para violentar ese registro, digamos, para manipularlo, muy pocas veces se puede hacer actividades puntuales. La forma más común de manipulación del registro es eliminarlo completo. Yeah. Pero siempre va a quedar el rastro de que alguien eliminó el rastro de auditoría. O sea que podríamos saber qué pasó. Mire, tener indicios sobre algún tipo de acciones que den al traste con algún tipo de inferencia de algún tipo de manipulación, claro. Este es un proceso que va a comenzar. La Junta ha dicho que está convocando. Yo les voy a pedir a ustedes que hagamos este programa también otro día. Okay. Sí, claro. Y le voy a decir que me disculpen porque ha sido, este programa es corto y uno se corre. Sí. Y me corrí con Hernández Peguero. Entonces, sí, tengo que disculparme. Además, déjenme decirle que hay mucha expectativa en la gente sobre la entrevista de ustedes. Sí. Entonces, yo quisiera hacer un programa completito con ustedes dos. Bueno, como tú quieras. ¿Le parece? Lo que vamos a hacer es que lo vamos a cuadrar, vamos a hacer ese programa y yo creo que hasta que finalice este proceso, la voz de ustedes será lícita escucharla, porque es la voz de los especializados. Ok. Sí, porque nosotros nos ponemos a inventar y hablar de eso. Ellos son los que saben, estudiaron eso. Gracias a los dos por estar esta mañana. Gracias a ti por la invitación. Este material queda colgado en nuestra red. Agradezco a todos ustedes y mañana aquí estamos de nuevo en La Cosa Como Es.